Bueno, son las 6:55. Vamos a tener también detalles de lo que está ocurriendo aquí. Sí, el temblor. Sí. Cada vez más fuerte. Sí, así está, es más fuerte. Está un poquito fuerte, la verdad. Puchica. Está un poco fuerte el temblor. A mantener la calma. A mantener la calma en sus así casas es. También. Tranquilos todos en casa, que ya, bueno. Está pasando. Pasó. El 16 de abril, alrededor de las 18:57, ocurrió un sismo de magnitud 7.8. Este sismo es uno de los más importantes que hemos tenido en el Ecuador desde hace aproximadamente unos 20, 25 años, ¿no? Yo estuve en mi casa, yo sentí un movimiento prolongado, pero como que mi día siguió. Pero en cambio, para la gente de Manabí, de Esmeraldas, pasó algo totalmente diferente. Vamos con Yalí y al Chap. Sí, desgarretemos más esta. No le podemos dar la vuelta para jalarlo. Bien, 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 papá. No le doy mucho la espalda. Ya es mío, ya es mío, ya es mío. No, ya es mío, ya es mío. No, pues ahora lo deja aguantar. Vimos a las personas que estaban muertas, todas ahí estaban muertas fuera de los edificios donde habían quedado atrapados. Ya, y ahí fue que me di cuenta que donde nosotros vivíamos se había caído toda la parte de arriba. ¿Qué puede hacer uno para realmente traer alivio? Para realmente traer alivio, ¿no? Entonces eso tiene el potencial de inspirarte o frenarte. Nosotros escogemos no frenarnos. Y se nos ocurrió un sueño loco. ¿Por qué no hacemos algo que les quede, ¿no? ¿Qué era ese proyecto que les quede? Justamente encontrar un municipio, con el municipio de Canoas, que tuviera un terreno disponible, edificar 10 casas. También teníamos gente comprometida que estaba dispuesta a viajar a Canoa, pero que tal vez no tenía los recursos para hacerlo. Además, venían de países diferentes. Nos llega desde Chile, que es donde está nuestra matriz, un correo y me dice, oye, me ha contactado la gente de DirecTV que quieren unos pasajes. Hablamos de los tickets para los voluntarios de forma gratuita. De ahí fue a Quito, me reuní con Vanessa y todo comenzó a fluir. Hoy estamos aquí con todo lo que tenemos y son manos que están dispuestas a ayudar. Son recursos que van a levantar 10 casas en beneficio de la comunidad y son corazones que tienen la misma visión de ayuda. This reconstruction is amazing. When I arrived on Friday, there was one home that was fully built on the outside and 9 other homes in various state of construction, and in just a matter of a day and a half, with all of the effort from all of the volunteers, we have almost 10 homes with roofs on them already. So it's pretty amazing when a group of people is committed and gets together to work hard on a project, what can happen. La familia de Aida fue la segunda familia a la que yo entrevisté. ¿Qué es lo que más me gustó de ella? Es que es una mujer emprendedora. Y ella vende empanadas en los refugios y en los albergues. Entregarles la primera casa a esta familia que está dando tanto para salir adelante va a ser el mejor regalo que les podemos dar. Estamos muy alegres. Muy agradecidos. ¿Es lo que usted esperaba? Sí. Fue increíble. Sí, demasiado hermoso. Reconstrucción de casas, de 10 casas. Y sobre todo reconstrucción de sueños. Este año, después del terremoto, tal vez fue el punto de inflexión donde la gente comenzó a sentir que sí había futuro. Y el futuro mío, que sea grande. Voluntariado es fe en acción. Es como de ver un campo vacío, una cosa que parece imposible, y después realizarlo y tener mucha fe que juntos vamos a poder lograrlo. La voluntad es la llama que te da para convertir sueños en realidad. La voluntad para mí es ser voluntario con todo el que necesita.